Muy buenas chavales, y Caramelo, y estamos en Rainbow Six. Amigos, esta es la primera imagen oficial de la temporada o de la Operation Defreeze, ¿vale? Por eso estamos aquí con Raiden en el Discord. Buenas. Y también estamos con Ángela, que está jugando. Hola. Hola, ¿qué tal, máquina? Amigos, tenemos por aquí la primera imagen, ¿vale? Que vemos bastantes cositas, aunque de momento yo sé una cosa, pero lo sé por la filtración, y tiene que ver con una de las imágenes, ¿vale? Es lo único que nos han enseñado, pero creo que se puede vislumbrar bastante, ¿vale? Tenemos varias cositas que mencionar. Uno, esto es como si fuera un suelo, ¿vale? Estamos viendo la vista desde arriba, o eso parece, y puede ser un techo. Puede ser, no sé, no lo sé, la verdad, no vamos a pensar en eso. Y como veis, hay una especie de... incluso una pared. Sí. Sí, puede ser hasta una pared, sí, puede ser, la verdad. Pero bueno, como vemos, hay una especie de lata de monster, ¿no? Que sería justamente esta de aquí, que tiene estas lucecitas. Hay una especie de, pues eso, como si fuera una lata puesta en la pared, o en el suelo, o en el techo. Que no sabemos realmente la referencia. Eso me imagino que será la habilidad. Esto tengo que decir, no sé absolutamente nada, ¿vale? Estamos aquí haciendo teorías locas con el Tito Melo. Tenemos esa habilidad, ¿vale? Luego justamente debajo de esa especie de botella que creemos que es la habilidad, hay un escudo, que si os dais cuenta el escudo es el típico escudo así heráldico, pero si os dais cuenta está por aquí como no roto, sino está bastante bien puesto, ¿vale? Y esto ha dicho Raiden, una idea bastante chula. Y es que, ¿y si es un escudo defensor o un escudo que tiene el defensor y que puede disparar por ahí o hacer algo por ahí? Porque la verdad es que es muy raro, ¿no, gente? Que literalmente en esta imagen esté este escudo así, en lugar de ser como los típicos escudos totalmente simétricos y tal, que por aquí esté roto. Luego, por ejemplo, más cositas que podemos ir viendo. Justamente, dentro del escudo vemos el típico símbolo del copo de nieve, ¿vale? El típico símbolo de congelación. Que eso, bueno, eso haría referencia a todo lo que ya sabemos de que la habilidad tiene algo que ver con la congelación, ¿vale? Porque ya sabíamos que la habilidad iba a poder congelar o ayudar a Bandit, a Mute y a Caliza a hacer cositas, ¿vale? Eso ya lo sabíamos porque lo comentamos y lo comentaron ellos. Y que iba a ayudar también a los personajes como Pulse, ¿vale? A hacer cosas a través de paredes o a través de superficies, ¿vale? Ahora, más cosas que esto también lo ha dicho Raiden. La verdad es que ahí bien atento Raiden, punto positivo. Es justamente en el exterior del escudo vemos como una especie de explosión, si os dais cuenta, ¿vale? Todas estas líneas son como si fuera una explosión, ¿no? Ya que no se me parece, por ejemplo, a una ola. O sea, no lo veo como una ola, que una ola sería mucho más circular todo, mucho más ondulado. Aquí no, aquí es más bien como una explosión, ¿vale? Ahí, ¿qué tendrá que ver? ¿Tendrá esto que ver con algo que haga la habilidad? De que justamente, yo qué sé, menor que la habilidad, lo que hace es congelar. Imagínate que en el momento que activas la habilidad, sale como si fuera Zami, ¿no? Que se despliega y hace como psh, y se expande. Igual esto congela. No lo sabemos tampoco, ¿vale? A eso no tengo ni idea. Ahora bien, vamos con los tiburones, ¿vale? Tenemos aquí, como veis, bastantes tiburones. Y, de hecho, no los había visto hasta que Raiden, aquí Raiden el atento, lo vamos a llamar, lo ha comentado. Raiden, ¿cómo se dice tiburón en portugués? Lo he pillado. Tubarão. A ver si era. Tubarão. ¿Podría ser este el nombre del operador? ¿O es totalmente aleatorio y no tiene ningún tipo de sentido lo que acabamos de decir? No lo sé. Lo que de momento sabemos, obviamente, es que el operador va a ser portugués. Y por eso he dicho que cómo se dice tiburón en portugués. He preguntado por aquí, gente, ¿cómo se dice tiburón en portugués? Una persona me lo ha dicho a la segunda prácticamente. Y luego me han dicho tiburonciño, que si tiburiño. Digo, no, se me suena muy a meme. Pero no, no lo sé, de momento no sabemos nada, ¿vale? Lo único que sabemos es que literalmente el día 12 tendremos información de todo esto. Pero amigos, vídeo cortito. Simplemente deciros que estamos en directo con Drops en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial. Estamos viendo todos los partidos, así que si queréis venir a ver todos los partidos con Drops y conseguir así recompensas para Rainbow Six Siege, estamos por aquí, ¿vale? Dice, el nombre será Ferran, por la coña del jugador del Barça. Yo no tengo ni idea de qué está jugando hoy en día en Barça. No tengo ni idea. Lo único que sé es que tiburón en portugués se dice tiburiño. No, es broma, se dice tubarao, me parece, ¿no? Tiburao o algo así. Pero bueno, amigos, lo he dicho, vídeo cortito, ¿vale? Dejadme en los comentarios qué queréis que va a ser todo esto. Si tiene que algo que ver el tema del escudo, esa explosión que vemos de fondo. Si esto es la habilidad. Yo me imagino que sí que es la habilidad, la verdad. Pero me gusta bastante el color que tiene así tan, no sé, ese azul turquesa. Me parece bastante chulo, bastante bonito. Así que no puedo decir mucho más. Por cierto, eso que ha dicho Ángel antes de... me suena más a que sea una pared. Podría serlo, la verdad, podría serlo. Podría ser. ¿Típica pared de baño? Sí, un poco, no sé. También te digo, esto tendrá que ver también algo con el nuevo mapa. Ah, es buena esa, a saber. Claro, en plan, tendrá que ver... Uy, me estoy escuchando de fondo. Hola, hola, es el maldito narco. A ver si lo puedes mutear un momentillo. Creo que sí, ¿eh? Esto tendrá algo que ver con el mapa nuevo. Puede ser,
y este fuera, digamos, como el escudo, no sé, como el escudo de la familia, ¿vale? Y de ahí todo, pero no sé, un poco extraño, ¿no? Que su escudo o su símbolo sea justamente un icono. ¿Será este el icono igualmente del operador? Será raro, ¿no? Muy, muy típico, ¿no? Simplemente un copo de nieve así como de congelación. No lo sé, ¿verdad? No lo sé. A ver, es que sí es lo que hace. Ya, pero sí, a ver, de normal sí que es cierto que suele ser bastante parecido o bastante símil lo que hace de habilidad con el logo, pero... Claro, tiene que ser algo que haga referencia a lo que tiene. Sí, sí, totalmente. Dice, vale, la habilidad esta hace que el suelo resbale y provoque un mal control del arma, que sea más difícil evitar el retroceso. ¿Esa es tu teoría? Eso molaría. No lo sé. Yo creo que más bien congelaría, en plan de o ralentizar. Ya que si ayuda a Pulse... Bueno, eso es lo que vimos en el vídeo este de Pulse. O sea, ¿en qué va a ayudar que no puedas disparar muy bien o que el retroceso sea diferente? O sea, que Pulse le tiene un soporte desde abajo. ¿O a qué va a ayudar eso? Es decir, que se te vaya el arma para los lados y tal cuando dispares. Para ayudar a Bandit y a Mute o a Kate, ¿sabes? Se parece bastante, bastante extraño. Yo creo que literalmente es lo que dijimos hace unos días, que va a congelar y si congela el techo, le congela los pies a alguien. Y se mueve mucho más lento y todas esas vainas. Tiene que ver que leyendo la teoría, ¿vale? Gente del chat, esto lo veríais si estuvieras aquí en Twitch, pero como no lo estáis, pues en fin, la verdad. Lo he dicho, lo que sí que me parece... Que leí del sí. Chat, dime. Que sea un escudo y que ahí por donde está el huequito ese haya una lanza, pero es muy, muy raro. Pero una lanza en R6, no sé, esto que... Claro, por eso no combina. No sé, que es Mortal Kombat ahora, no sé. Es rarísimo, o sea. Claro, una lanza. ¿Quién va a tener una lanza hoy en día? Teniendo una pistola... Aparte una lanza con algo de congelación no combina nada. No, sería como muy, muy raro, ¿no? ¿Quién ha dicho eso? Baneadlo. Baneadlo. Se ha flipado. No. ¡Banéenlo! No sé, yo voy a decir algo, se me ha olvidado. Me cago un día. Dice, te congela... No. Dice, te congela la PC y te crasea R6. No lo sé. Ahora ya me he acordado. Lo que sí que es cierto es que están haciendo el tema de desvelar las cosas, revelar las cosas, muy raro, ¿vale? Porque literalmente hace unos días han estado enseñando como un mini teaser, que ya lo comenté, que eran mini vídeos de 30... Sí, de 20-30 segundos en directo de una duración de nuevo 10 horas. Era rarísimo. Luego no las ponían por Twitter. Después de 5 días las han empezado a poner ahora por Twitter, ¿vale? Y esto no es muy enterado porque lo han puesto por Twitter. Y creo que a la misma hora que han puesto justamente lo que he comentado, esos mini vídeos. De momento, lo único que podemos decir es que los tiburones, o el tiburón en portugués se dice tubarão, tiburão o algo así. Y que... Yo creo que tiene que tener algo de relación con el operador. Si no, no habría tantos y no sería tan... No sé, no habría tantos, la verdad. No suelen ser... No suelen dejar, como siempre digo, cosas al azar la gente de Rainbow Six Siege. Siempre hacen las cosas por una razón. Al igual que el escudo y al igual que todo ese fuego que está alrededor. Ese humillo o lo que sea por ahí, la verdad. Pero bueno, gente, vamos a quedar este videito por aquí. Lo dicho, estamos en directo en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial. Síganme también por Twitter, que es caramelo_ESP. Y sin más, nos vemos. Hola, amigos. Déjenme sus teorías abajo y, por supuesto, déjenme la teoría de qué crees que es esto. Así yo creo que es como que está en el suelo, por una pared puede estar perfectamente. Y es como una lata tipo de Monster, pero no sé. Es rarita, ¿verdad? Es rarita. ¡Amigos! ¡Hasta ahora! Seguimos por aquí en directo. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.